Miles es un chico de 14 años que está a punto de descubrir lo que es enfrentarse al horror estando solo en casa, donde un desconocido está al acecho y su fin de semana se convierte en una lucha por la supervivencia y cada decisión podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Home Alone o Solo en Casa es el primer capítulo de la antología Fears to Fathom, que narra historias reales que relatan las personas para que sirvan de advertencia para los espectadores como nosotros. ¿Podrá Miles tomar las decisiones correctas para sobrevivir a la extraña noche? Descúbrelo ahora mismo. El protagonista Miles cuenta su aterradora experiencia de la infancia. Cuando tenía 14 años, se quedó solo en casa un fin de semana porque sus padres tuvieron que salir por un viaje de trabajo. Tenía un horario de sueño alterado en ese entonces, lo que ocasionaba que durmiera diferentes horas, pero planeaba solucionarlo. Estaba a punto de anochecer y Miles se despertó en una siesta para descubrir que aún tenía deberes por hacer. Decidió comer algo antes de empezar. Afortunadamente, su madre le había dejado lasaña en el refrigerador. Mientras observaba la puesta de sol por la ventana y cómo las calles se oscurecían, se dio cuenta de que un extraño merodeaba por su jardín. El desconocido acabó marchándose y el adolescente supuso que posiblemente estaba mirando casas para comprar o algo así. Calentó la deliciosa lasaña y la comió mientras miraba la televisión. Más tarde, el chico recibió un mensaje de texto de su amigo Oliver Mason, cancelando sus planes para pasar la noche, dejando a Miles completamente solo en casa. Pasó un rato y finalmente decidió hacer los deberes de química para así acostarse pronto. Eran las 12:38 a.m. cuando pudo terminar los deberes. Observó las oscuras y vacías calles a través de la ventana antes de irse a la cama. Cuando intentaba descansar, le dio una fuerte sed de la peligrosa. Bajó por una botella de agua y de vuelta a su habitación recibió un mensaje de texto de su madre que mostraba la foto de una figura sombría frente a la casa. La señora le preguntaba a Miles quién era la persona que se encontraba frente a la casa. El chico se preocupó al observarla y preguntó cómo había conseguido la fotografía, contestando al mensaje de texto. La madre de Miles le explicó que su vecina Paula había visto a un extraño merodeando por la casa como si tratara de observar a Miles a través de las ventanas. Ansiosa y preocupada, su madre le ordenó a Miles que cerrara todas las puertas y que se escondiera en su habitación con su amigo Oliver Mason, pensando que su amigo lo estaba acompañando, mientras esperaba la llegada de la policía, ya que ella había llamado al 911, con la advertencia de que no le abriera a ninguna persona que tocara la puerta. Justo cuando Miles se escondió bajo su cama, se escuchó cómo habían arrojado algo por la ventana para romperla en pedazos. Poco después, el timbre empezó a sonar sin parar. En ese momento, su madre le mandó un mensaje diciéndole que era su vecina Paula quien llamaba a la puerta. Cuando se dispuso a bajar desde su dormitorio, oyó un rechinido procedente del dormitorio de sus padres, situado junto a la escalera. Al acercarse a la escalera, presenció horrorizado cómo se abrió la puerta del dormitorio y se mostraba la sombra de una figura proyectada hacia el exterior. La sangre se le congeló por el miedo y regresó silenciosamente a su habitación, refugiándose en su escondite para esperar la llegada de la policía, sabiendo que, si acudía al llamado de Paula en ese momento, el intruso le haría daño. Para la suerte de Miles, la policía llegó poco después y salió de su escondite con precaución. Al parecer, el intruso debió haber escapado de la casa por una ventana al escuchar la sirena y luces de la patrulla. Miles consiguió bajar a la puerta principal sin que el extraño saliera del dormitorio de sus padres. En un final alterno, se pudo revelar que si Miles hubiera hecho caso a su madre para acudir al llamado de Paula, el intruso le habría interceptado y la historia hubiera sido diferente. El intruso posiblemente lo pudo haber tomado como rehén al notar la llegada de los policías y la situación hubiera terminado mal. Incluso hubiera terminado peor si Miles hubiera abierto la puerta tras recibir la foto de su madre para averiguar de quién se trataba.
sin la ayuda de su vecina Paula y la rápida reacción de su madre llamando a la policía, Miles podría no estar vivo ahora o habría sufrido daños de diferentes maneras. Miles desconoce las intenciones del intruso, pero está claro que llevaba tiempo vigilando a Miles, asegurándose de que en aquel momento estaba solo en casa para poder entrar. Lo más espeluznante de la historia es que el intruso no era el típico ladrón que intentaba robar algo, ni parecía querer causar daños a la casa, ni ser un pirómano o un ocupa, aquellas personas que entran a las casas a vivir sin que los dueños se den cuenta. Las intenciones del intruso parecían ser mucho peores de lo que cualquiera podría imaginar. Llevaba tiempo observando al chico, lo que indicaba que su objetivo no era otro que el joven Miles de 14 años. Es posible que el desconocido tuviera siniestras intenciones, planeando llevar a cabo acciones enfermizas y retorcidas contra él. Era un depredador que sabía anticipadamente que Miles estaba solo en casa, esperando el momento perfecto para irrumpir y aprovecharse de la situación, por lo que probablemente estuvo investigando y explorando a primera hora del día, esperando hasta entrada la noche después de que todo el mundo se fuera a dormir y las calles se despejaran antes de entrar a la casa. Podemos suponer que lo estaba vigilando desde el principio del fin de semana, cuando sus padres se fueron a su viaje de trabajo, y pudiera haber sido incluso un vecino o residente de la cuadra que conocía a Miles, y esperó el momento en que el adolescente se quedó solo en casa para hacer su jugada. Aguardó a que Miles se durmiera para entrar y llevar a cabo cualquier retorcido plan que tuviera en mente. La historia es un hecho real, lo que la hace aún más aterradora sabiendo que hay gente que puede entrar a las residencias de las personas para causarles daño. Gracias a que Miles dormía de forma irregular, se despertó muy tarde y pudo darse cuenta de que el intruso había entrado. De lo contrario, las cosas podrían haber acabado mucho peor si hubiera estado profundamente dormido y no se hubiera percatado del mensaje de texto de su madre. En conclusión, la historia de Miles enfatiza la importancia de la seguridad, especialmente cuando se está solo en casa. La historia sirve para recordarnos que debemos estar siempre alerta y ser conscientes de lo que nos rodea, y confiar en nuestro instinto cuando algo nos parezca raro. También es importante recordar que la seguridad de los niños y adolescentes debe ser una prioridad absoluta y que la gente debe ser consciente de los peligros potenciales que pueden ocurrir cuando están solos en casa o incluso cuando salen a la calle a fiestas u otra actividad. Con este video cumplo hasta el momento los 3 capítulos de la antología Fears to Fathom. Así que date una vuelta para mirar los otros videos si te gustó la historia de Solo en Casa. Pasando a otra cosa, a los primeros 5 creepies que contesten la siguiente pregunta en los comentarios, les mandaré un saludo en el siguiente video y la pregunta va así. ¿Cómo se llama el amigo de Miles que canceló los planes esa noche? Espero te haya gustado el video, deja tu like para que siga creciendo el canal y nos vemos en la siguiente historia de tu canal Creepy Squad. ¿Cómo la odiaba?